Acá estamos, me parece que se escucha bien. Lo único que tengo que hacer es activar el volumen de ellos. Pero acá estamos en esta nueva edición de Mate y Debate. Ya hace un par de semanitas que no lo hacíamos, la tercera esta vez. Y vamos a hablar mayormente de lo que es esta pretemporada que arrancó hace un par de días con los entrenamientos, pero hoy con los partidos. Y el comienzo de esta neuroneta que empieza a marchar hacia una Premier League o una Conference League y demás competiciones que se afrontan complicadas, digamos, pero bueno, tendrá que hacerse fuerte. Nuno es un técnico que por lo menos sus planteles en el pasado captaron su mensaje bastante rápido y se pudieron amoldar a sus ideas de una manera bastante eficaz, por lo menos en los primeros meses y en las primeras temporadas. Así que veremos qué nos depara en esta a nosotros. Y bueno, hoy estamos Enzo desde Mar del Plata, ahí lo ven a la izquierda, Juan Pablo como siempre, Mati y Ariel también como siempre. La bienvenida para primero con Enzo. Bancamos un segundo, ya te van a escuchar porque te tengo que activar el volumen. Ahora sí, a ver. Ahí Ahí estamos. está, ahí está, ahí está. Bueno, ¿Cómo avanzó? un saludo grande para todos los que nos están viendo en este momento. Un abrazo para todos, muchachos. Y la verdad que, como siempre, un placer llevar a cabo este lindo programa que hoy tenemos mucha información, ¿eh? Tenemos mucho para hablar. Así es. Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, contento como siempre de estar acá con todos ustedes, hablando un poquito del club que tanto amamos y bueno, de dar información, ¿no? A todos los fans como nosotros. Así es. Y bueno, Mati, hoy vas a hablar, como siempre, un poco de táctica. Hoy de cómo Nuno podría formar este Tottenham, ¿no? Hola chicos, bueno, hola a la gente que está mirando. Sí, hablaré un poco de táctica y bueno, listo para empezar a hablar de la Nunoneta y que hoy empezó su camino. Así es, y como siempre el presidente Ariel tirando sus mágicas en este directo. ¿Cómo andás, Ari? Buenas tardes para todos, chicos. Un placer estar de vuelta acá. Y bueno, hoy empezó la carrera en Neta, un partido tempranito contra Leicester Orient. Así que contento de volver a sufrir con el Tottenham. Sí, porque vamos a decir, desde el resultado no arrancó bien. Obviamente en estos partidos de temporada lo que menos importa es el resultado, ¿no? Sino quizás lo que más se valora es que el equipo empiece a funcionar, que bueno, físicamente se pongan todos en ritmo. Y para empezar con este tema, preparamos unas breves imágenes. Banken, un segundo. Se va a quedar esto un segundo en silencio y configuro el audio y arrancamos con lo que es el 11 y bueno, los suplentes que entraron. Después en el minuto 64 creo que fue, que fueron 10 modificaciones casi, un equipo completamente distinto. A ver, ahí está, ahí ya me pueden escuchar a mí. Y ahí está. Ahí estamos de nuevo. El encargado de esta parte era Enzo. En el 11. Quizás un poco raro, vimos nombres nuevos como el del lateral izquierdo, si no me equivoco, que fue Ceci o Cesai, como se pronuncie. Dyer fue el capitán que usó la número 5 en este partido, por ejemplo. Estaban Winks, Lucas Moura, Dele Alli, Bergwijn, jugadores del primer equipo. Scarlett, que pareciera que se está metiendo al primer equipo. Y después veíamos jugadores como Nailjón, Pascozzi, que son jugadores de la cantera que también cada tanto van emergiendo. Y Joe Hart iba al arco en este partido. Así es, la verdad que un partido, vamos a decir la verdad, ¿no? Típico de pretemporada, ¿no? Hubo poco dinamismo, poca movilidad. Yo lo que sí destaco, muchachos, me gustaría resaltarlo, y quizás acá tenga un pequeño, si se quiere, debate con nuestro compañero JP. ¿Por qué voy a decir esto? Porque me gustó mucho. La primera aparición, hay que tener en cuenta que es la primera aparición, del chico Callum Cissé, que jugó por izquierda.
La verdad, me gustó un chico que se animó hoy a subir al ataque, tuvo algunos movimientos interesantes, buen control de balón. La verdad que me dejó buenas sensaciones, tanto él como el chico Neil John, que también ya había sido parte del equipo que llevó Mourinho, si no recuerdo mal, en la Europa League frente a Ludo Goretz. Ustedes me corregirán si estoy equivocado. Pero la verdad que también, ¿no? Muy desequilibrante por el medio. De hecho, tuvo una ocasión de gol, tuvo buenos arretos individuales. Pero, a ver, es un partido que yo siempre digo lo siguiente: los amistosos, es muy difícil, como decía vos, Mati, definirlos o analizarlos desde el resultado. De hecho, cualquier partido es difícil analizarlo desde el resultado. Pero acá este fue más bien un partido de pretemporada, donde recién estamos calentando motores, donde Nuno está haciendo sus primeras pruebas, como quien dice, pruebas piloto. Pero bueno, me gustaría escucharlo a Ari en este sentido, a ver si tiene algún jugador más a destacar o ¿qué te pareció el partido de Ari? Bueno, eso, hoy la verdad el partido, como vos decís, es muy de pretemporada, además tenía mucho una carga muy emocional por lo que es el homenaje a Justin Edinburgh, y justamente por eso lo jugamos contra Leyton Orient, y yo creo que el partido que hizo John fue bastante destacable. Tengo entendido que los laterales que jugaron no son laterales así de nacimiento, sino que son centrales reconvertidos en laterales, por eso se le mostró un carácter bastante defensivo y no tanto de atacar, pero creo que lo más destacado para mí fue, además de Scarlett, que ya nos tiene acostumbrados, fue lo de John, que es un central joven y que mediocampista central joven y que tiene mucha actitud para lo que es el juego en equipo y las jugadas individuales. Pero más allá del resultado, es un 1-1 que muchos no dicen, como decís, que tampoco se puede sacar tanto de resultado los primeros destellos de lo que es Bergwijn, Lucas Moura y bueno. El partido de Dele que no relució mucho, pero bueno, para mí dentro de todo se puede. No, a ver, me gustaría detenerme un poco acá porque yo soy muy crítico de Dele Alli, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nadie. Soy muy crítico de Dele Alli, pero no porque me gusta criticarlo y por tirar críticas por tirar, ¿no? Sino porque es un jugador que es de momentos, ¿no? Por ahí a veces pide la pelota, se muestra, trata de hacer opción de pase y en ocasiones hay periodos del partido, no sé, 15, 20 minutos que quizás está sin aparecer, sin tocar la pelota. Hoy tuvo mucho de eso, estuvo muy errático, tanto él como Steven Bergwijn, que para mi gusto, no sé cómo lo habrán visto ustedes muchachos, pero para mi gusto este dúo ha sido uno de los puntos más flacos o más bajos del equipo. Tal es el caso, ¿no? Que de hecho se ha visto mucho en las redes sociales en el medio del partido de que la gente no estuvo muy conforme con la participación de los dos. Pero yendo un poco, ¿no? Cambiando un poco de página o dando un cambio de página, me gustaría centrarme también en Dan Scarlett, ¿no? Esta joven promesa que ha tenido ya minutos bajo la era Mourinho, que ya sabe lo que es foguearse y jugar con los grandes, porque ya ha estado jugando en la Europa League, ha tenido unos cuantos minutos, y da la sensación, ¿no?, que siempre que lo vemos jugar a Scarlett nos da esa chispa y esa, en mi caso, alegría, porque veo que tenemos mucho material a futuro. Tenemos mucho material. Es un joven con muchas condiciones. De hecho, lo dijo Mourinho en una entrevista para el canal Talk Sport, diciendo que tenemos oro en bruto, ¿no? Así es, sí, sí. Hace falta pulirlo nomás. Claro, un jugador que fue muy elogiado por Mourinho. Fue él quien lo hizo debutar tanto en Premier League como en general, en su carrera profesional. Y, por ejemplo, Nasa Rodríguez, que nos decía, fantástico partido de John y Scarlett el día de hoy, por ejemplo, en el chat. Así que muchísimas gracias a todos los que están comentando. Sebastián La Rosa, que dice, en lo que es la conference,
tenemos que hacer jugar todos esos partidos a Scarlett, Skip y Berwin. A ver si están seguros de nuestro futuro. Hay que ver, ¿eh? Para mí, a ver, Scarlett supongo que sí, ¿no? Pero Skip y Berwin supongo que deben estar un ya escalón están para Premier. Por encima, ¿no? Skip, sí. Para mi gusto, ya está consolidado como titular, ¿eh? Así después es. De la temporada increíble que tuvo en Norwich, y lo puede corroborar Juanpa, que ha sido uno de los grandes defensores de él y con mucho fundamento. La verdad que Skip tiene que ser, para mi gusto, ¿no? Creo que para todos tiene que ser el titular de cara a esta temporada, ¿o no, Juanpa? Todo depende también de cuántos mediocampistas haya en el esquema de Nuno esta temporada. Pero si se juega con tres mediocampistas, especialmente contra los clubes grandes, creo que vamos a ver sí o sí un doble pivote con Højbjerg y Skip. Se ha ganado tal, digamos, tal premio, ¿no? Que con una temporada realmente gigantesca que tuvo en el Norwich, ya tiene como la categoría de titular en muchos partidos. Ahora, si solamente se juega con dos mediocampistas y capaz alguien y dos jugadores por banda y un delantero, probablemente Skip sea el reemplazo de Højbjerg y el otro mediocampista sea Ndombele con Lo Celso. Ya después Mati se meterá con eso. Pero la verdad es que hoy en el partido siento que faltó un poco ver a los que siento que son los mejores, ¿no? Ceseñón, Skip, me hubiera encantado ver a Lusala, por ejemplo. Después, obviamente, que arranque De Vin. Pero también se demostró otra cosa, ¿no? Que lo vimos en la diferencia de cuando entró Parrott a cuando estaba Scarlett. Scarlett es mucho más de un goleador que va a buscar sí o sí esas pelotas para tratar de meter el gol, mientras que Parrott le gusta más hacer el juego al OK, de retrasarse para crear juego. Y eso también te habla de cómo se pueden llegar a complementar en el futuro. Pero es como vos decís, hay una cantera muy, muy vasta de talento que de acá a 3, 4 años deberíamos tener muchísimos jugadores que estén siendo regulares en la primera plantilla. Así es, totalmente. Después, Mati, te dejo para hablar sobre quién fue el goleador el día de hoy, pero justamente nos faltaba remarcar esa segunda parte que tuvo el partido, que fue cuando entraron esos 10 cambios entre los que estaban White, Parrott, Clark, Eyoma, Fabian Wolcott, Omole, Bowden, Lyon Foster, Mundell y De Vin, que es uno de los más queridos por Juan Pablo, por ejemplo. Y justamente te quería devolver a vos, Juan Pablo, para que resumas básicamente qué te pareció más o menos esa segunda parte de partido donde hubo más presencia de jugadores más jóvenes y a cuál quizás lo viste más flojo o a cuál quizás lo viste un poco mejor. Mira, por momentos me pareció que Toby Omoli no estuvo a la altura. Vos lo que esperás de un juvenil es que haga todo por quedarse con un puesto, ¿no? Y hubo una pelota en donde si hubiera corrido llegaba y no podía como negar un córner al equipo rival y no la corrió y mismo en el gol también le pasa sin él poder hacer nada en la jugada. Me pareció que estuvo por debajo de esto. Ahora, también es difícil, ¿no? Con 10 cambios, jugando también contra un club que no te estaba jugando únicamente con jóvenes, poder asentarte y demostrar mucho en tan poco tiempo. Entonces me gustó lo que vi en lo colectivo, de que la mayoría sí la pelearon, pero acá quiero ir a Enzo y con Enzo y con Ari para ver de ellos qué piensan, de si hay alguien, porque Parrott, por ejemplo, me pareció de que no estuvo tan fino tampoco
y que obviamente se notó muchísimo esa diferencia que tiene con Scarlett en cuanto a estilo de juego, pero como que faltó un poco de precisión en todos, como que también estaban capaz nerviosos, que es lógico porque es su primera exposición de muchos en, para tratar de ganarse un puesto o de estar más con la mayor. Por eso quisiera saber cuál es la opinión de Ari y de Enzo también. Arranco yo que tengo la sensación de que el segundo tiempo se desvirtuó con los cambios, ¿no? Muchos cambios, 10 modificaciones, los remarcaba bien Mati en la introducción. Un equipo que se conoció recién hoy dentro de la cancha, muchos jugadores que, como lo marcabas vos, Juanpa, hacían su primera aparición el día de hoy. A mí la verdad que, repito, me gustó mucho en el primer tiempo Cisay, y en el segundo tiempo la verdad que si tuviera que remarcar algún jugador, esperaba más de Parrot. No le llegó muchas pelotas, después tuvo alguna Clark que se fue al tiro de esquina, pero repito, no fue un partido que vos digas, bueno, hubo 10 ocasiones de gol para cada equipo. La verdad que fue un partido típico de pretemporada, en donde vamos a tener que esperar para seguir viendo, porque recordemos que quedan dos amistosos más de lo que podríamos decir rivales de menor valía o rivales de menor fuste, de cara a lo que son los dos compromisos más importantes antes de la temporada, que son con Arsenal y con Chelsea. Pero le dejo el pase a Ari ya para que dé su punto de vista o su parecer de lo que pasó hoy en el segundo tiempo. Mira, yo estoy igual que con Enzo, de pasar de una defensa de Carter Vickers, Dyer, a dos jóvenes que, como dijo JP, le faltaba un poquito más de en el gol, se podía hacer un poco más. Yo creo que también los nervios jugaron en contra y esta mezcla generacional, por así decirlo, de jugar con Under 23, Under 23, la Sub-19 y demás. Vos te das cuenta qué jugadores juegan, qué jugadores, valga la redundancia, juegan más partidos seguidos. O sea, la conexión Dane con John o Clark con otro jugador, de Vine y así. Te das cuenta que es una cuestión de tiempo para que se formen y que hagan un buen equipo, digamos. O sea, que se pueda consolidar ese juego en equipo. Pero sí, yo creo que esperaba mucho más de todos. Al que lo vi, que es para destacar, que me gustó además de John, es Patkowski, perdón, Patkowski, que hizo un gran partido, que era lo que se esperaba, y con mucha, mucha picardía, va al choque, y la verdad que me gustó, que es uno de esos jugadores que al fin y al cabo en el futuro próximo querés ver en Premier League o en Conference League, con la camiseta del Tottenham. Un central no tan alto, ¿no? Que igualmente tiene poderío aéreo, metió bastantes goles en divisiones inferiores, en juveniles, pero justamente ambos en sintonía, ¿no? En cuanto a que quizás alguna de las flaquezas de este equipo del segundo tiempo se basaba básicamente en que quizás no jugaron tantos partidos juntos o les faltaba un poco de conexión, pero justamente en el chat tenemos una opinión capaz completamente distinta, que es de NASA, que nos dice: los 10 jugadores que entraron después del minuto 60 tuvieron una buena actuación más allá de haber conseguido el gol del Leighton. Generaron pocas ocasiones de peligro, pero se conectaron muy bien, dice NASA en el chat. Así que si quieren podemos ir terminando con este partido, con la opinión de Matías Andrades sobre el goleador de este partido, sobre Dane Scarlett. Sí, Mati, hoy Dane Scarlett, por ahí al contrario de lo que yo siempre pensé de él, jugó bien de delantero, pero estuvo bien para poder picar el espacio, cosa que Lorient en el primer tiempo dejaba muchos espacios para estos pases largos. Hubo en el primer tiempo tres o cuatro que el arquero lo pudo despejar, pero que por un poco más de velocidad de Bergwijn o de Scarlett eran mano a mano contra el arquero para hacer otro gol. Y justo una jugada así
rápida donde Lucas recibió un pase y tocó de primera para que Dan Scarlett definiera entre las piernas del arquero y pegara la pelota en el palo y entre. Así que jugó muy bien Scarlett. La verdad que si no fuera porque hay jugadores por delante de él, tendría muchos minutos lo que ya tiene. Tiene una edad que no lo parece, porque ya demuestra ser un adulto en la posición. Después sí, Pascosi también me gustó mucho. Es un jugador que también hay que destacar que tiene experiencia de jugar contra jugadores profesionales, dado que ya es titular en su selección, Estonia. Entonces ya habrá enfrentado a algún que otro jugador importante y que ahora ya debe tener 50 partidos en Premier, en una otra liga mínimo. Entonces, hoy se demostró bien, jugó el lateral derecho, aunque no es su posición. Y después ya en el segundo tiempo, para aclarar un poco si los que ya se marearon, la formación yo la di como que fue, bueno, Wildman en el arco, Gyökeres, que fue el único lateral del plantel hoy, más que los demás fueron centrales que jugaban de lateral. Fan Walcott y Lion Foster que entraron como centrales y el chico Omolle que era el único zurdo de la defensa que jugó, que era defensor pero que jugó como lateral. En el medio jugó Bowden y White que viene de préstamo del Portsmouth que al parecer lo hizo muy bien. Clark, Devine y Motley se repartió en el medio y con Parros jugando de 9, que es otra cosa distinta. Parros también se dijo que en el segundo año que Parros tuvo una larga lesión a principio de temporada, que eso evitó que se pueda sentar en su primer equipo, y después fue prestado a otro equipo de otra categoría menor. Y ahí destacaban algunos que empezó jugando de 9, pero que hubo partidos que jugó mejor con otro 9 al lado. También cosas parecidas a cómo le pasaba a Kane la temporada pasada. Y terminó siendo más un jugón que un goleador de Parrot la temporada pasada. Veremos ahora si Scarlett o Parrot hacen que Nuno desista por ahí de la contratación de algún 9 suplente, que es difícil tener un 9 suplente de Kane. Y veremos cómo se afronta la temporada y ahora qué jugadores van a estar en el próximo amistoso, que hay ganas por ahí ver a Lavinier, que tuvo minutos en Premier. Después Sirkin, otro muy buen futuro que está en el lateral izquierdo. Y bueno, justamente después los dos grandes laterales izquierdos que ya del primer día están peleando su puesto, que son Reguilón y Raya, su señor. Así es, completamente. Desde el primer día de la pretemporada vamos a ver cómo se discuten ese lateral izquierdo que, bueno, veremos después. Supongo que para los partidos más de Chelsea y Arsenal, ¿no? Que para estos partidos, como decía Enzo, de rivales que son de categorías inferiores. Para terminar. Sorprendió que no esté Skip hoy ni siquiera en el banco, pero es entendible la hora de darle lugar. O sea, Skip viene con bastante rodaje, una lesión a final de temporada de Championship, que bueno, creo que todos, no hablo por mí mismo, queríamos ver a Skip jugar hoy con la camiseta del Tottenham, pero bueno, va a tener que esperar para los partidos que tenemos contra los dos derbis que tenemos contra Chelsea y Arsenal. Sí, así es, porque nuestro otro 5 hoy estuvo de festejo, estuvo de bodas, Pierre-Emile Casorio. Højbjerg, así que supongo que algún lugar en algún partido tendrá. Estaba diciendo que para ir terminando con este partido y después pasamos a otro tema, Salvador Burgos que nos dice a Pastosi, dámelo siempre, suponemos que Pascozzi, pero es complicado de aprender. ¿Cómo vieron a Clark? Nos pregunta Francisco. Si pensamos que podría tener minutos o si le conviene una sesión. Me parece que Yo sesión, ¿no? quiero agregar una cosa. Sobre el tema de Clark, perdón Juan, para te dejo. Es difícil pensar si pueda tener minutos o no. La parte ofensiva hoy en día está llena, digamos, aunque se fue Bale, obviamente que también justamente hoy salió una noticia de que Nuno habló de que no volvería al club, otra vez cedido. Tenemos cuatro jugadores ya para dos puestos.
un suplente titular, y ahí Clark además estaría peleando el puesto con Lamela, que sería un jugador que se rumorea su salida, que después ya hablaremos de ese tema, pero es difícil ver si tendrá futuro o no en el plantel, dado la cantidad de jugadores que hay arriba, y que pueda, no sé si convendría más que tenga minutos, o mejor dicho, tenga 20 partidos más en otro club para ya poder, ¿por qué no ser el reemplazante de Lucas en un futuro? Antes que jugar muy pocos partidos como lo jugó la temporada pasada a los suplentes. Así es. Y bueno, recordemos que esta temporada no es Europa League, sino que es Conference. Así que suponemos que, bueno, por ejemplo, el año pasado Europa League era la competición de los suplentes. Esperemos que esta vez Conference sea la competición de los juveniles directamente. Uy. Y obviamente está la Carabao Cup y FA Cup, que sobre todo en las primeras rondas se le puede dar lugar a los jugadores que tienen menos experiencia y necesitan ese tipo de partidos. Pero bueno, igualmente se puede plantear una sesión. Nuestro experto en el tema, Juan Pablo, así que me gustaría saber qué opina. La verdad lo vi verde. Hoy cuando entró lo vi verde. Me olvidé de comentarlo. Cuando haces una jugada de más o no haces un pase cuando lo tenés que hacer, le faltan partidos todavía, como que tiene el potencial, pero todavía necesita de mucho rodaje. Y no sé si estaría dispuesto a dárselo a pesar de tener Conference. Creo que es un jugador que tiene todo para salir seguido una temporada más a un equipo de Championship, y Championship idealmente esta temporada, y quién te dice la temporada siguiente a un equipo de ascenso también de la Premier, ¿no? Porque también le falta como tener una temporada así como consagratoria a lo Skip. Que si vos decías, si hoy tuviéramos capaz un 5 suplente de Højbjerg que estuviera mejor posicionado, así como tenemos en Ndombele y Lo Celso, por más de que Skip estuvo en tan buena forma, no estaríamos capaz tan desesperados porque vuelva. Entonces, no se lo podía llegar a ceder a un Norwich de vuelta y que tenga esos minutos en Premier. Pero teniendo los jugadores que nosotros tenemos, eso no es una posibilidad, y por eso lo vemos como que debería ser un pseudo titular o un suplente seguro con un montón de partidos y un montón de minutos. Creo que eso es lo que pasa con Clark, ¿no? Clark, primero, no tuvo esa temporada todavía, y hasta que no se vendan los jugadores, que por ahora no se vendió ninguno, habiendo 10 jugadores claros que se podían llegar a ir y que se necesitan vender para poder traer lo que necesitas mejorar de la plantilla, no va a tener lugar. Entonces, preferible que tenga ese lugar, ¿no? Así como pasó con Tanganga, por ejemplo, que se le negó una sesión al West Bromwich Albion para que después jugara 4 partidos o 5 partidos en toda la segunda temporada. Preferible que se vaya cedido y que tenga todos esos minutos, que gane la experiencia, y que después, si aún no lo vas a tener en cuenta el año que viene, que pueda estar en un equipo de Premier cedido y tratando de ganarse un respeto también en la Premier. Porque no olvidemos que no es lo mismo el salto de lo que es la Championship a la Premier. Y Clark todavía no demostró en ninguna de los dos niveles realmente estar por encima de ese nivel. Que sí lo hizo Skip, ¿no? Habiendo sido el octavo de mayor impacto en la cancha, en el famoso más menos, en Championship, en su primera temporada realmente como profesional. Y por eso siendo tan alabado por nosotros, ¿no? Así es, y veremos también cómo se gestiona este nuevo cuerpo técnico, ¿no? Con el tema de las sesiones, porque lo que decías vos de Tanganga es cierto, digamos, se le negó una sesión al West Brom y terminó jugando 4 partidos. Es una idiotez, digamos. Esperemos que este cuerpo técnico se maneje con un poco más de coherencia en esos temas. Y, por ejemplo, si se cede a Clark, que tenga minutos algún otro juvenil en Conference. O si no se lo cede, que tenga minutos en Conference, en Carabao Cup, los primeros partidos, en FA Cup y demás.
No sé si quieren agregar algo más sobre este partido o sobre algo relacionado a este comienzo de pretemporada. Si no, seguimos. Mati, a mí me gustaría cortito, muy cortito, mencionar cuándo vuelven los jugadores internacionales, porque recordemos que en rueda de prensa a Nuno le preguntaron si va a contar con un plantel numeroso, y él dijo que no, pero que le gustaría. El dúo Galo, tanto Lloris como Sissoko, vuelve el día 23 de julio a las actividades en compromiso con el club. Lo mismo para Davis y Rodon, el día 23. Lo mismo pasa con Kane, Lo Celso y Davinson Sánchez, que vuelven los tres en la fecha del día 2 de agosto. Y por último, Toby Alderweireld, que vuelve el 26 de julio, y Højbjerg el 28, 28 de julio. Así que ya para esas fechas, para no confundir a la gente y que se den una idea, antes de los dos partidos, antes de los dos derbis, tenemos el plantel completo, digamos. Así es, O sea, no llegan obviamente. a Colchester y MK Dons, no llegarían esos jugadores, así que capaz vemos replicado lo mismo de hoy, las mismas caras. Espero que con Skip, pero bueno, nos quedan todavía el grueso de los jugadores piolas que tenemos nosotros para el partido contra los derbis. Claro, obviamente algunos van a llegar con más rodaje y otros con menos. Obviamente quizás jugadores como Kane, Lo Celso, que vuelven para agosto, quizás jueguen pocos minutos de esos partidos, de esos derbis, o capaz los utilicen como para empezar a ponerse a tono. Y, Sí. perdón, una última cosa. No olvidemos que hoy justamente se arrancó con laterales mucho más defensivos, pero Lusala y Sirkin, que son dos de los laterales que más potencial tienen, y de hecho están como en el 11 nuestro de ideales a futuro en cuanto a talento, no jugaron porque son muy ofensivos, ¿no? Como que tienen primero el ataque y después la defensa. Entonces, no descarto que en uno de los partidos arranquen ambos juntos como para ver cómo podrían realmente plantarse defensivamente o cómo podrían actuar defensivamente con los dos mejores laterales ofensivos que tiene el club, que hoy no estuvieron. Sí, a ver, convengamos que supuestamente Nuno es un técnico que le gusta mucho atacar por afuera, así que son jugadores que supongo que van a tener rodaje, sea en línea de 3 o sea en línea de 5, digamos, o en línea de 4, pero como carrileros o como laterales justamente, supongo que van a tener juego porque van a tener minutos, porque su juego es quizás el que más caracteriza a Nuno. Con, no sé, carrileros como Johnny Otto en Wolves, Semedo, bueno, Adama llegó a jugar de carrilero lateral también, así que esperemos que puedan tener minutos, no como Aurier, que lo queremos ver fuera del club ya mismo. Y esto, para terminar con lo que fue el partido de hoy, teníamos esto que eran los titulares y los suplentes, que ya lo comentamos. Hoy se estrenó la nueva camiseta con el conjunto completo. Como vemos, Nike no se la quiso jugar en absolutamente nada. Short y medias azules. Por los filtros que tiene la foto, no sé qué tan parecido al de la temporada pasada es. Pareciera ser un poco más clarito, pero bueno. Creo que no tiene ningún detalle ni nada. Y obviamente la camiseta que ya la habíamos visto totalmente blanca, lisa, con ese cuello tan clásico. Y después esos los buzos y los pantalones que usan los jugadores. Como decíamos, partido que terminó 1-1, pero el resultado quizás no es lo más importante. Lo que era importante era llevarse la copa, ¿no? Que otra vez se nos niega. Esta vez creo que fue el trofeo compartido en esta ocasión. Veamos la cara de emoción de Dyer por recibir la copa. Fue algo anecdótico, Mati. Algo conmemorativo. Totalmente, No mucho totalmente. más. Veíamos la cara de Dyer al recibir la copa y me parece que hasta en un momento la levantaron los dos capitanes juntos en un acto de no sé. Pero seguimos con el siguiente tema, que era más hablar un poco de cómo Nuno. No vamos a decir si se puede adaptar al Tottenham, pero
de alguna manera tiene que modificar un poco lo que vimos en Wolves, porque veíamos que Daniel Levy y supongo que Fabio Paratici un poco también lo estaban presionando para que, por lo menos en los comunicados y lo que vimos de manera oficial, se supone que lo estaban como apretando un poco para que el juego, el estilo de juego, el fútbol que se juegue, sea un poco más, no vamos a decir entretenido, pero que sea un poco más ofensivo, que el Tottenham sea un poco más protagonista que lo que eran los Wolves de Nuno. Así que Mati, te dejo con tus saberes y con toda tu explicación sobre cómo puede llegar a adaptarse el Tottenham a Nuno y a la vez Nuno al Tottenham. Sí, bueno, sí, para empezar, bueno, por ahí el pequeño comentario que haría es que viendo lo que habló Nuno en la conferencia de prensa esta semana, veo a un DT que llegó y tiene una oportunidad de oro, obviamente, para demostrar su valía, cosa que después de haber salido en los Wolves no pensaba en dar este salto, dado que estaba muy cerca de cerrar su incorporación al Crystal Palace. Y le llegó esta oportunidad de oro y se ve que es un entrenador que se va a adaptar más a lo que es el club que el club se va a adaptar a lo que es él. Va a intentar demostrar distintas cosas y ver cómo hacer que el equipo funcione bien. Para empezar, bueno, en esta semana se empezó a rumorear la llegada de Danny Ings al club y más allá de ese rumor, el rumor por ahí que yo más destaco para hablar justamente ahora de lo que estoy mostrando, es que se rumoreaba la llegada del inglés, pero para compartir delantera con nuestro goleador Harry Kane. En este famoso 4-4-2 que justamente podemos hacer comparaciones con el Valencia histórico, por ahí, justamente el Valencia Marcelino que ganó la Copa del Rey, o recientemente el 4-4-2 que usó la selección argentina para salir campeón de la Copa América. Bueno, justamente ahí en ese 4-4-2 podemos pensar que Tomiyasu podía ser lateral derecho. Acá pongo el fichaje porque acá vendría seguramente el club contratase a Cuti Romero, Koundé o a un central de una gran valía para que juegue por ahí, posiblemente con Dier u otro central. Reguilón peleando ese puesto justamente, bueno, con Sessegnon en esa banda. Después podemos pensar que Højbjerg puede jugar en el medio con Lo Celso Ndombele. También podemos pensar que por qué no pensar en un Højbjerg jugando por acá, haciendo las veces de De Paul, como dice la selección argentina, y pensando que podría jugar acá Skip junto a Lo Celso Ndombele. Son sería un extremo bien acá para arrancar por la banda como a él más le gusta y ingresa para adentro. Y Kane sería ese jugador que juegue libre atrás de un 9 que podría ser Danny Ings. O ya diremos todos los 9 que se rumorearon para la llegada. Pero bueno, podría ser así una idea que en esta semana se habló como para que el equipo juegue. Más allá de por ahí, podemos por ahí que el equipo se para así, pero por ahí en ataque sería por ahí Kane con un 9 arriba, con Son, por ahí sería más un Højbjerg más centrado, capaz, jugando por ahí a la misma altura que Lo Celso Ndombele, y Tomiyasu ahí defendiendo para que por ahí posiblemente también pueda subir Reguilón y Sessegnon para que el equipo esté bien protegido atrás. También otra idea que por ahí, para que el equipo también tenga ataque por esta banda, dado que obviamente con Tomiyasu no va a haber muchos ataques, dado que es un jugador que es un lateral que juega lateral, pero también tiene la calidad para jugar de defensa, podríamos pensar que no juegue Skip, que Højbjerg se juegue en el medio y que un jugador sorprendentemente podría ser titular con Nuno en ese puesto de la banda para que sea ese jugador que puede llegar a fondo y pueda, ¿por qué no tirar algún centro, algún pase? Sería Moussa Sissoko, dado que el francés jugó en esta posición y brilló, justamente le valió su transferencia a nuestro club en el Newcastle, jugando en un 4-4-2 rústico, firme
y siendo el jugador que llegaba a fondo por esa banda. Y ahí podemos pensar que Kane jugaría más libre con un 9, con Son jugando, Son entrando para recibir pases de él, y se reiría su señor por una banda, si se ocupó la otra, Holby y los Chesos barrando en el medio, y podemos pensar ahí que tranquilamente el equipo podría terminar seguir jugando con una línea de 3, dado que Tomiyasu se quedaría más para que el equipo, para que tanto Reguilón como Session ataquen bien la banda y el equipo esté bien protegido atrás. Después, bueno, terminé de decir que, bueno, más allá que lo que juega en uno o lo que terminó jugando en uno de los Wolves fue el famoso 3-4-3, que en esta última temporada fue más un 3-4-1-2, dado que Podence jugaba más de 10 que de otra cosa. Y ahí podemos pensar que el equipo podría ser con Lloris, acá un Tomiyasu puede ser, ya siendo bien central, en la formación anterior de la lateral central. El fichaje, estrella, acá, después pensaríamos en un Dyer, hasta Davis también, que se va a quedar dado su polivalencia, puede jugar tanto de carrilero como de central. Por una banda, ahí podemos pensar en Doherty, volviendo a jugar junto con el DT, que lo hizo brillar en esa posición. En el medio, bueno, como esto inamovible de que los tres hombres le pedirían un puesto más que jugarían juntos. Después, Holbier al lado de ellos, o Skip. Después, bueno, lo mismo de Reguilón y Ceceñón. Y arriba podemos pensar en un Lucas jugando, ¿por qué no?, más centrado, como está terminando jugando la temporada, empezó jugando hoy también, dado que hoy asistió a Scarlett jugando más o menos en el medio. Son y Harry Kane arriba. Más o menos. Así, más o menos sería el Tottenham si pensamos en uno estrella. Después está la duda de qué equipo también podemos pensar ya en un futuro, qué equipo pondrían uno ya para la primera fecha. Nada más y nada menos que la primera fecha del club es contra el último campeón de la Premier, el Manchester City. Y ahí podemos pensar que por ahí Lucas sería un sacrificado y podría ahí entrar, dado que por ahora no hay otro jugador indicado, ahí podría entrar Skip, como dijo mi gran amigo Juanpa, para que sea el doble pivote del equipo. Igual Nuno la tiene bastante clara al enfrentar contra el City. Recordemos que el partido la temporada pasada o la anterior con una La dama anterior, en su top. sí. No sé si le Perdón. ganó los dos partidos o lo empató uno y le ganó No, otro. sí. Empató de visitante, ganó de local contra el City y contra el Liverpool. Nada Y más y nada en la menos. anterior fecha le había ganado los dos partidos al City. Le ganó Sí. con la corrida. Igual conste que Tomiyasu es un fichaje el cual no estamos muy de acuerdo porque tiene las mismas características que Tanganga, con una temporada más que Tanganga como lateral, ¿no? Que es como que digan, Tanganga, mira, vas a jugar de lateral toda la temporada y te vamos a dar una temporada para que progreses. Eso es Tomiyasu. Tendrá una tem que encima Tomiyasu, no olvidemos, que se benefició porque justamente uno de los jugadores que con Mati hablamos en las joyas, que es Aaron Hickey, se lesiona cuando estaba agarrando la titularidad y Tomiyasu después se queda con el puesto cuando Hickey se lesiona, siendo Hickey aún más joven, ¿no? Que Tomiyasu, 4 años más joven. Entonces, traerías a un jugador que le tapa el puesto. Traerías a un jugador que le compite a Tanganga siendo un poco más grande y un poquito más desarrollado. Es realmente un fichaje sin sentido, ¿no? Es sobre todo si son 15 millones de libras
que podrías gastar en otro jugador, no es un fichaje que tengamos como con muchas ganas de que se haga. Y con respecto a lo que decías, Mati, de carrilero, la verdad es que lo que veníamos evaluando es que de carrilero iría mucho más Sessegnon, porque vos lo que necesitás de carrilero es justamente ese jugador que la defensa esté preocupada con su llegada y con su tiro al arco, que con Reguilón no pasaría tanto. La defensa no estaría preocupada que Reguilón tire, entonces le cortarían, en el básquet se diría, le cortarían la línea de pase porque saben que no tienen que preocuparse tanto por su tiro, a no ser que Reguilón en este parate y la parte de entrenamiento mejore muchísimo, la preocupación sí vendría de la defensa si está Sessegnon de cara al arco. Entonces, al tener que ir a marcarlo a Sessegnon, quedaría más libre Son, quedaría más libre Kane, quedaría más libre otros jugadores, por justamente ese miedo que tendrían las defensas de que patee al arco. Porque no olvidemos que con 17 años fue uno de los goleadores, si no el goleador del Championship, con 15 goles, habiendo arrancado como lateral y después ir subiendo, tanto extremo como ser más a un medio punta de ese jugador libre. Entonces, si algo está claro es que en uno tiene un montón de probabilidades. De hecho, lo que vos mencionabas, en dónde rindió tanto Højbjerg con Dinamarca? Fue justamente en esa posición, un poquito más adelantado, teniendo a alguien que iba de par a par, ¿no? Con Delaney, del lado derecho. Ndombele, ¿en dónde rindió mejor en el Lyon? Fue justamente por la izquierda, con Aouar estando por derecha. Entonces, te habla también de cómo se podían empezar a complementar esas piezas. Y una de las cosas que veíamos con Mati es que a Lo Celso le encanta buscar a los jugadores que van por el medio. Y Kane se sale tanto de su posición del medio para arrastrar marcas que muchas veces le es muy difícil a Lo Celso encontrarlo a Kane. Y capaz ahí es donde sería sensacional un Danny Ings, ¿no? Que se pelee contra los centrales, que agarre esa primera pelota de Lo Celso para después poder Ings decidir si se la da a Kane que va por un costado, si se la da a Son que va a otro costado, o si viene alguien de frente para patear. Que idealmente ese alguien de frente debería ser Kane, porque imagínate si Kane pudiera tener el arco de frente. Creo que cualquier arquero estaría preocupadísimo si Kane pudiera empezar a tener una o dos pelotas de frente al arco por partido, ¿no? Y perdón que me extendí, chicos. Sí, no, está todo bien, Jorge. Termino de decir, una cosa. Más allá de eso que vos dijiste, lo que voy a aclarar al carril es eso, de que podemos dar un ejemplo claro que es el Atalanta de Gasperini, y ahí vemos claramente que el carrilero es un extremo cuando ataca. Es decir, el carrilero tiene que saber definir como un extremo, amagar como un extremo y ser un extremo en ataque. Porque es eso, cuando un carrilero tiene el centro, el otro tiene que estar atrás del extremo, justamente Son, para definir. O para quitar marco, quitarse un jugador, porque ya se transforma en extremo, literalmente en ataque. A ver, pocas veces va a defender un carrilero. Porque un carrilero defendería cuando el equipo se tira muy atrás ya. Porque si el equipo presiona bien, generalmente el que tiene que hacer labor en la línea de tres es el stopper por esa izquierda para que cortar bien la pelota y que el equipo pueda seguir atacando para que pueda meter más goles el equipo. Pero generalmente el carrilero, como yo digo, el carrilero ya es un 70 ataque, 30 defensa. Porque tiene. Ya de por sí ataca más todavía de lo que ataca un lateral, ya de línea de cuatro. Sí, completamente. Y por eso me parece que se perfilaría un poco más Sessegnon para ese rol, digamos, porque es quien tiene más vocación de cara al arco. Y Reguilón, en realidad, quizás su mayor aptitud, que lo habíamos visto en el Sevilla, en esa temporada donde salieron campeones de Europa League, quizás era más buscar los centros, pero esta temporada tuvo un par de centros.
Pero jugando de lateral, cuando jugó de carrilero como que se perdía un poco más en el juego, intentando de asociarse más quizás en la mitad de la cancha, pero no terminó de ser esa lanza que era por izquierda. Y esperemos que se pueda quizás con una competición muy fuerte, como va a ser esa lucha del puesto con Sessegnon, si pueden ambos equiparar su nivel o hasta mejorarlo de manera individual, cada uno de ellos. Sí, Mati, justamente lo aclara bien de Reguilón. Reguilón viene de jugar en Sevilla en un club donde le daban todo el panorama, es decir, había un claro armador que justamente hoy en el día no hay en el club, que era que lo que el club perdió con Eriksen, el claro armador, el dueño del medio campo, justamente era Banega, que armaba ya y también le tiraba la pelota al fondo a Reguilón y Reguilón tiraba al centro ya para el 9. Reguilón es eso. Nos maravilló mucho en el Sevilla, pero no es un lateral muy completo. Es un lateral que necesita muchas armas para él mismo, para que lo abastezcan. Lo mejor de él es que le tiene la pelota al fondo y él tira el centro, nada más. No puede quitarse un jugador de encima, no sabe abastecerse a sí mismo. Él necesita que hay otros le abastezcan y le tiren la pelota al fondo para que él tire los grandes centros que ya vimos esta temporada, y eso es lo que mejor hace. Justamente él también, cuando llegó acá, él mismo agradeció haber estado con Mourinho porque él mismo pensaba que Mourinho le iba a sacar algo a él que no tenía en el Sevilla, que era la parte defensiva. Porque en el Sevilla no se defendía tanto, porque en el Sevilla había mucha posesión de pelota. Entonces Reguilón nunca tenía que defender mano a mano con el extremo. Acá llegó al Tottenham y tuvo que hacer eso justamente que nunca lo hacía antes. Y entonces, por eso agradecido venir a Comodino como para educarse defensivamente, dado que no tiene la calidad defensiva como los laterales Premier que tenemos hoy en día. Se me viene a la cabeza Digne, que es un lateral muy completo hoy en día en Premier, que no tiene la misma calidad defensiva que tiene Reguilón hoy. Sí, completamente. Se nota que la temporada pasada fue carrilero. Bueno, la temporada anterior fue carrilero y esta temporada pasada fue directamente un lateral izquierdo. Muy pocas veces fue carrilero. Y ya, digamos, terminando con este tema, lo único que nos queda era repasar un poco el mercado de transferencias. Todavía no hubo ninguna salida importante más que Gazzaniga, Foyt o distintos jugadores juveniles que rescindieron, no, que terminaron sus contratos y demás. Pero bueno, vamos a hablar un poco, bastante rápido, porque tampoco hay tanta información, sobre, primero hagamos sobre las posibles salidas, que obviamente está relacionado posibles salidas con posibles llegadas, pero vamos a hablar primero sobre las posibles salidas, que quizás son las que tenemos un panorama un poco más claro, porque son jugadores que obviamente ya conocemos. Breve, breve, Mati, muy breve el tema. Yo lo definí, hoy se lo comentaba a Mati, este apartado, como no los cuatro fantásticos, sino los ocho fantásticos, ¿no? Estamos hablando de Moussa Sissoko y de Eric Lamela, en primer lugar. ¿Por qué los menciono los dos? Porque son dos jugadores que despertaron interés en la Serie A. En el caso de Sissoko, fue pretendido por el Napoli. Napoli lo quería fichar a modo de préstamo, pero el club digamos, se lo quiere sacar de encima en una venta para tratar de recaudar la mayor cantidad de fondos posible. Y en el caso de ahora, en este último tiempo, se había retirado de la carrera por el jugador, volvió a renovar su interés y vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. En el caso de Lamela, lo único que se sabe es que la Fiorentina estaría interesada en los servicios del jugador, pero aún no hay nada de manera avanzada, ¿no? No, más que conversaciones, preguntas y demás. Pasamos ahora también a otro jugador que también es bastante resistido, ¿no? Despierta mucha resistencia en el club. Estábamos hablando de Aurier, un jugador que ha alternado bajas y altas, más bajas que altas, y que el Milan
como se presentó en el mercado anterior, está interesado en los servicios, con la salvedad de que considerarían una negociación por el futbolista en caso de que las negociaciones por Diego Dalot y Odriozola colapsen, ¿no? Que son como los primeros dos que tienen en la mira el Milan, y Aurier sería como el tercero en discordia. Paso rápidamente ya por Toby Alderweireld, que es otro de los centrales junto con Dyer y Davinson Sánchez que estarían en el con el rótulo de salida. Se dice que Toby ya pidió la salida en este mercado, que el club evaluaría, llegado el caso, dependiendo de la oferta, pero hay que destacar que es muy difícil que un club iguale el salario que cobra en Tottenham con la edad que tiene hoy por hoy. Lo mismo para Dyer y Davinson, que no se van a ir los dos, sino que sería uno de los dos, y el que más posibilidades o chances tiene de quedarse es Dyer. Porque es uno de los de corte o estilo de Nuno, ¿no? Y por el lado de Davinson, en los últimos días estuvo hablando el representante con la prensa colombiana y dijo, textuales palabras, Davinson está muy cómodo, pero si llega una oferta, la vamos a analizar. Paso rápidamente por los últimos dos que nos quedan, que estamos hablando de Harry Winks, que otro de los jugadores que ha tenido una temporada bastante difícil y que Aston Villa se presenta como uno de los candidatos, ¿no? O por lo menos ha sido uno de los clubes que más ha sonado en este último tiempo como para llevárselo y que esta semana obviamente va a tener algunas conversaciones con Nuno, lo van a evaluar en estos amistosos y ahí se decidirá qué es lo que pasa. Y por último nos queda el caso de Ben Davies, ¿no? Que está más adentro que afuera. ¿Por qué más adentro? Porque el club pide 30 millones de libras por el pase del jugador, lo cual parece algo sumamente irrisorio. No lo van a vender por menos de ese monto y se espera que en uno, digamos, lo utilice como central, una especie de comodín, ¿no? Como hablábamos con Mati en la previa de este programa, una especie de central o lateral comodín. Así que ahí quedaría, digamos, este mercado de posibles ventas, Mati y muchachos. Perfecto, buenísimo Enzo, clarísimo todo, todas las situaciones que tenemos en este plantel. Cabe destacar malas noticias para JP, que quería que Sissoko triunfe y comprarse la camiseta de Sissoko. No va a poder este mercado, capaz se va al Napoli y cagamos ahí, no hay camiseta de Sissoko. Yo ya me compré la de Tomiyasu, ahí, pero JP me la tiró abajo. Faltan dos nombres para salir. Falta Hart, falta Dyer. No los estaría viendo en las partidas. Bueno, Dyer fue mencionado justamente, pero como decíamos, hoy fue el capitán, ya levantó medio trofeo, así que hizo mucho más que otros capitanes en esta institución. Y lo único que nos queda justamente era repasar lo contrario, digamos, las posibles llegadas, que justamente es algo que nos va a volver locos en este mercado de transferencias por la estrategia de negociaciones que tiene Paratici, que se habla de que llega hasta negociar por 10 jugadores de la misma posición con 10 alternativas distintas. Entonces van a sonar nombres por todos lados y justamente hicimos, hizo Mati Andrade, si yo la tuve que pasar para que la puedan ver ustedes, una lista sobre todos los jugadores que sonaron o están sonando en este momento como posibles llegadas al club, así que vamos a repasarla rapidito. Sí, Mati, bueno, para empezar, bueno, a principio de temporada se habló de los arqueros por las dudas si permanecía Lloris en el arco. Y entonces se ha hablado de Nick Pope, el arquero del Burnley, Johnston, Bartolomé Dragowski, arquero de la Fiore, y Pierluigi Collini, que es un arquero que de repente esta semana se rumora cada vez más fuerte de alguna oferta del club por su llegada en este mercado para que llegue al club. Veremos en qué posición sea titular o que se intentaremos que Lloris se va o como suplente ya en un año para que el otro pueda ser titular. Y
Y bueno, justamente después, mi compañero Juanpa quería comentar unos datitos chiquitos sobre los arqueros que tenemos en la cantera para saber que también hay futuro en el club, en el puesto de arquero. Bueno, muy brevemente, la realidad es que no se necesita comprar un tercer arquero ni estar preocupado cuando Joe Hart y Hugo Lloris se les acabe el contrato la próxima temporada, porque está Brandon Austin realmente atajando muy bien en Orlando, en lo que es Orlando City en la MLS. Ya habiendo tenido su debut, un arquero de 22 años que realmente tiene muy buena habilidad, ¿no? Como para tirarse, la verdad es que tiene muy buenos reflejos y también comanda mucho el área. Después Alfie Whiteman, que hoy lo vimos tener una gran tapada, es otro de los mejores, también con 22 años y que nunca ha salido de la cantera, increíblemente, con todos los demás que han salido cedidos, él no. Y no nos podemos olvidar de Oluwayemi, que es un arquero de 1,83 m que ya ha debutado en la selección de Nigeria y realmente, por más de que su estatura no es la ideal, es un experto atajando penales. Y tiene un nivel de salto espectacular. Y tengo el bonus track, que es Timothy Lutala, que es un francés también de 1,88 m, que hablé con Lily White and Rose, me pude intercambiar un par de tweets con ellos, que son los principales, hablando de los juveniles, y tienen de hecho un podcast al respecto, y mencionaban que estos cuatro son los cuatro con más talento de toda la cantera y que estos cuatro tienen realmente el potencial de poder ser arqueros titulares en el club. Así es, ya habiendo repasado el tema de los arqueros, vamos a hacer así. Despedimos a Ariel que se tiene que ir por unos minutos, no llegamos a terminar el programa justo, así que Ari, si querés, despedite de la gente. Y seguimos, es muy cortito lo que nos queda, es repasar los demás nombres que sonaron con el club, pero bueno, Ari, si querés decirle algo a toda la audiencia que nos estuvo mirando. No, como siempre, gracias por estar, por seguirnos y dejar tus comentarios en el chat. Un saludo grande a todas las filiales que se sumaron, la de Chile, a los chicos de la filial de Buenos Aires. Y nada, esperemos en el próximo Mati Debate, ya la camiseta que tengo puesta tenga valor emocional con Tomiyasu firmando para el Tottenham. Pero todo apunta a que vamos a tener que esperar que terminen los Juegos Olímpicos. Así que nada, un abrazo grande a todos y a ustedes, chicos. Y nos vemos la próxima. Así es, bueno, ahí lo despedíamos a Ariel, nuestro presidente, pero ya para ir terminando, nos tuvimos a segunditos de terminar todos juntos. Lo último que quedaba era repasar los nombres que sonaron, tanto defensores como mediocampistas y delanteros. Sí, Mati. Bueno, ya cortito, los de defensa sonaron Jan Vestergaard, Jules Koundé, que bueno, justamente como dijo Enzo, que se rumoreaba la salida de Davinson Sánchez, bueno, al parecer se hizo una oferta que fue aceptada por el Sevilla, donde Jules Koundé más 30 millones iban al club para más Davinson, es decir, Davinson más 30 millones por Jules Koundé. Después también la de Skriniar, que se hizo una oferta de 35 millones y que no fue aceptada por ninguna de las dos partes, ni el Inter ni por el eslovaco. Cristian Romero, que viene a hacer una gran Copa América y que para sí se lo tuvo en la Juventus. Joakim Andersen, que es una oportunidad de mercado que quiere aprovechar el club. Takiro Tomiyasu, que como dijo Ariel, el japonés está muy cerca de ser el primer fichaje del club. Svet Bondman, el central zurdo del Lille, campeón de Francia. Willy Boly, que también hubo rumores de que se está interesando en hacer en su llegada al club. Mehdi Demiral también.
que la Juventus parece que lo quiere vender. Nicola Milenkovic, que le queda un año de contrato en la Fiorentina y buscaría dar un salto en su carrera. Mert Muldur, que es un joven turco del Sassuolo, que jugó, que también es muy parecido a Tomiyasu, que jugó de central lateral y que también hubo rumores de su llegada. Maximin Lacroix, un francés que llegó tapado al Wolfsburgo y que se lo terminó rompiendo esta temporada y que ahora al parecer no quiere renovar y estaría interesado en una salida. Después se nombró como laterales a Max Allen y a Seki Selig. Y después, para terminar, decir que justamente se fue ayer que también se rumoreó que Rafael Varane estaría cerca, estaría interesado el club, dado que es un jugador que el Real Madrid lo quiere vender. Después en los medios están Franquesie, que es un jugador que queda un año de contrato, pero al parecer renovaría con el Milan, pero bueno, por ahora no renueva, dado que están los Juegos Olímpicos. Milan Pjanic, que en estos momentos se rumoreó que lo quería, dado que está enamorado de su juego. Marcel Sabitzer, otra oportunidad de mercado que le queda un año de contrato y que tiene un valor de 15 millones. Joao Palhinha, un medio defensivo de las características parecidas a Wanyama, que salió campeón con el Sporting Lisboa y que posiblemente el club esté interesado. Renato Sánchez, otro que busca un salto en su carrera. Josué Nahuar, que también bajó muchísimo su precio y que posiblemente el club intente ficharlo. Y Manuel Locatelli, que también se rumoreó, dado que Patricio lo quería llevar a la Juventus antes de venir acá y que también brilló y muy bien en la temporada pasada. Después, como delanteros, tenés a Seferovic, a Matthew Hope, que hizo una buena temporada a pesar de su descenso con los Schalke. El 9 del Sevilla, Jusuf Endesiri, justamente hablamos antes de Danny Ings. Daniel Podence, que justamente se rumoreó que podía llegar junto a Boli al club. Joaquín Correa, que también se rumoreó que el club hizo una oferta. Danskar, que hizo una tremenda Eurocopa. Lodin Finchigne, que le queda un año de contrato y por ahora no renueva y que parece que a Patricio le gusta mucho. Domenico Berardi, que también quiere llegar. Luis Díaz, que ya el club lo tenía en la lista el junio del pasado y que después de su gran Copa América, obviamente el club lo sigue mirando de reojo. Gonzalo Guedes, que es un jugador que más del interés de su llegada de Jorge Méndez, obviamente, que del club. Marcos Turán, que es un jugador que también está intención de salir, dado que su club no clasificó a ninguna Copa Internacional. Nico González, que era un rumor fuerte del club, pero ya fichó por la Fiorentina. Diego Rossi, que también se rumoreó, un jugador uruguayo con la MLS. Wout Weghorst, que hizo una tremenda temporada con el Wolfsburgo. Kalesic, el delantero de 24 años del Stuttgart. Y Dusan Vlahovic, que es el delantero sensación de la Serie A de la temporada pasada. No olvidemos, muchachos, que con el timing justamente de Tomiyasu, de lo que se hablaba de que no sería hasta después de los Juegos Olímpicos, capaz si Tanganga pueda tener un poco de rodaje en estos partidos, pueda convencer a Nuno de que no es necesario traer a otro posible stopper derecho o lateral derecho que pueda ser defensivo. Así es, sí. Y a ver si puedo poner mi imagen acá. Ahí estoy. La verdad que bastantes nombres interesantes. Otros quizás no tanto. Pero, por ejemplo, arqueros, como decía antes Juan Pablo. No creo que se necesite ninguno. En tal caso, si le pasa algo a Lloris o ocurre algo, se discutirán el puesto Hart y Whiteman. Y después, para tercer cuarto arquero, ya están los juveniles, digamos. Después, en cuanto a defensores, se necesitan, y el nombre de Jules Koundé quizás generaba un poco de dudas, un poco nada más, por cómo se adaptaría a la Premier, por el tema de su físico, porque no es un jugador, no es un defensor que sea alto, sino que es bastante bajito. Entonces quizás esa era la única duda, pero seguramente era un jugador que iba a tener un gran valor de reventa
y también el acuerdo era soñado, porque eran solo 30 millones y te sacabas de encima a un jugador como Davinson Sánchez, que pareciera que el club lo está intentando vender. Después, nombres como Milan Skriniar y Cuti Romero quizás son de lo mejor que se puede conseguir, sobre todo Cuti Romero, que tiene 23 años y mostró una jerarquía impresionante en esta Copa América, que encima la jugó lesionado casi la mayoría. Como decíamos, Tomiyasu es el que más cerca está de llegar, obviamente nada totalmente confirmado, pero realmente muy cerca. Svet Botman sonó el mercado pasado, Willy Boly tiene esa relación con Nuno Espíritu Santo. De los demás, Milenkovic sonaba desde hace un año atrás. Lacroix es un jugador muy querido en este grupo de Spurs Buenos Aires. Y después, hablando de mediocampistas, el tema de Aguar sería interesante, pero realmente no sé si necesitamos otro mediocampista más, teniendo a Lo Celso, Skip, Højbjerg, Ndombele y cualquier otro más que le quiera sumar, como Sissoko, Winks, Dele Alli, si es que no se venden. Y en tema delantero, me parece que los tiros van por un punta que no esté tan definido, como puede ser el caso de, digamos, Marcus Thuram, Nico González, Damsgaard, que no es ni media punta ni. Va, sí, es una especie de media punta. Joaquín Correa, que por ejemplo en la selección lo vimos jugando por izquierda, pero en la Lazio tiene una formación, una posición quizás un poco distinta. Y obviamente un acompañante o un suplente de Harry Kane. Los que más sonaron quizás fueron Vlahovic y Danny Ings, si no me equivoco. Lo de Danny Ings fue muy fugaz, fue en estos últimos días un poco. Pero ya habiendo, ahí estamos todos en pantalla, quedó todo medio desorganizado, pero bueno, son los últimos minutos. Pero realmente una lista con bastantes nombres interesantes, otros que dan un poco de miedo de que lleguen al club, la mayoría representados por Jorge Méndez justamente. Pero bueno, esperemos que la dirigencia tome un buen papel en este mercado y pueda traer los nombres que ya se supone que contactaron, que traigan los que son los más interesantes, ¿no? A ver, estás muteado, ¿no? Sí, perdón. Ahí Sí, está. Mati, ojalá que se pueda traer a los jugadores que más complementen a los jugadores actuales, ¿no? Porque creo que Koundé también, otra cosa que nos veíamos era que su mejor rendimiento era más como un stopper derecho. Justamente estás hablando que estarías ocupando el puesto de Tanganga como stopper derecho. Y lo que te falta hoy, si Toby se va, es un líder de la defensa, un jugador que pueda jugar como líbero o un jugador que pueda jugar como central izquierdo, que tenga un perfil siendo zurdo, ¿no? Lamentablemente no hay muchos zurdos actualmente que puedan estar en nivel de Premier. Entonces, esperemos que sí, Enzo. Te vi con ganas. No, 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 no. A ver, lo único que quería apuntar, me quedé con lo que dijo Mati anteriormente, cortito. Me parece que lo del mediocampista está fuera, pero fuera de contexto, a mi juicio. No sé qué piensan ustedes, pero quería apuntar eso, nada más. Londres Blanco está en la misma sintonía, un mediocampista teniendo tantas falencias, ¿no? En la defensa y necesitando traer jugadores de jerarquía, porque no olvidemos que necesitamos vender muchos jugadores para poder traer dos jugadores de jerarquía, porque hoy por hoy un defensor realmente bueno, se está hablando de Varane con un año de contrato, 50 millones. Koundé estabas poniendo 30 millones más Davinson Sánchez. Cuti Romero entre 45 y 50. Es decir, que si querés traer dos centrales de jerarquía y un lateral, para que todos sean de jerarquía, estás hablando de que tenés que vender por 100, 120 millones. Entonces, si es que obviamente no se pone plata por encima de eso,
viendo que supuestamente se va a anunciar otro nuevo sponsor para la camiseta, ¿no? Y entrando plata de esa manera. Pero realmente se necesitan hacer muchas ventas y que justamente no olvidemos que Harry Kane tuvo un año increíble, Lloris tuvo un año realmente increíble y aún así el equipo terminó séptimo. Tuviste la pareja récord de goles combinados en una temporada y aún así terminaste sin pena ni gloria. ¿Por qué? Por la defensa. Porque la defensa no te permitía poder brillar ofensivamente tampoco, porque siempre se concedía un gol. Entonces, primero hay que mirar la defensa y realmente gastar ahí en lo que serían grandes contrataciones. Y una vez que está eso y todos los fondos para poder hacer eso, recién después pensar en qué pasa si otro jugador se va o se aparece una oportunidad de mercado. Completamente, completamente sí. Se notó mucho que lo que hay que mejorar es la defensa y el mayor gasto tiene que estar ahí. Obviamente estaría bueno tener un delantero suplente o acompañante de Harry Kane. Obviamente estaría bueno tener un mediocampista más y poder vender a Sissoko, Winks y Dele Alli, pero realmente la prioridad es no jugar más con Dier y algún otro, sino jugar con... Para mí lo ideal es tener dos centrales nuevos y buenos. Pero bueno, veremos qué tan dispuesto a gastar está el club para la próxima temporada, que ya va a estar arrancando en un mes, si no me equivoco, 15 de agosto. Hoy estamos a 17. Así que vamos a ver cómo sigue esto de mate y debate. Esperemos poder hacerlo la semana que viene. Como somos tantos, a veces vamos a hacer más, a veces vamos a hacer menos, pero vamos a intentar de hacerlo semana tras semana. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo. Y muchísimas gracias, ahora vamos uno por uno para despedirnos. Muchísimas gracias, Mati, por tus análisis y si querés decirle algo a la gente para despedirte. No, más allá de que, bueno, gracias por estar y bueno, es un placer estar acá y compartir una linda charla con grandes amigos. Buenísimo, muchísimas gracias Mati. Bueno, vamos con Enzo, que también estuvo haciendo su trabajo, sus búsquedas. Muchísimas gracias y lo mismo, tus palabras de despedida y Lo agradecimiento. mismo, lo mismo, en la misma sintonía que Mati. Un saludo muy grande a toda la gente que se quedó hasta el final del directo, los que estuvieron, los que se pasaron. Agradecerles a ustedes, muchachos, por esta oportunidad, por esta chance de formar este lindo proyecto. Y bueno, nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere. Buenísimo, perfecto. Y con Juan Pablo el otro día estuvimos grabando un video sobre Eurocopa y Copa América y cómo rindió cada uno de los jugadores de Tottenham. Esperemos tenerlo para mañana. La verdad que lo grabamos la semana pasada, pero en toda la semana no tuve tiempo para terminar de editarlo y demás y subirlo. Así que esperemos poder tenerlo para el lunes, supongo, ese video. Y bueno, muchísimas gracias Juan Pablo por siempre estar. Y tus palabras de despedida y agradecimiento. Sí, la verdad, hermoso poder compartir, muchachos, realmente este momento todos juntos y que cada uno se toma su tiempo para analizar y no hacer la charla de café, ¿no? Que es algo que bueno, me enseñaron en la facultad que para hablar en el café no seas un universitario y no analices, sino habla por hablar, no nos gusta hacer eso. Por eso arrancamos este proyecto, porque cada uno quería tener suficiente información para informar y no para desinformar. Mientras pasamos un gran momento analizando y disfrutando de nuestro club y también capaz a veces haciendo chistes sobre los jugadores que no nos gustan y bancando a los que sí nos gustan más. Pero muchas gracias a todos por estar acá en cada uno de nuestros programas y ojalá la semana que viene ya podamos estar todos juntos de vuelta para grabar de vuelta. Así es, muchísimas gracias a todos, los esperamos, como decía, el lunes, supongo, con ese video que teníamos ya preparado. Y supongo la semana que viene, supongo que vamos a estar de nuevo, cualquier cosa les avisamos por Twitter, generalmente horario y día, es o sábado o domingo a este horario, a las 6 de la tarde. Así que bueno, los esperamos en la próxima edición de Mate y Debate, que va a ser la cuarta la semana que viene. Así que hasta luego.